Estamos muy contentos y contentas por que se inició efectivamente este segundo trámite en el Senado de la República. Una muy buena acogida de los senadores y de la presidenta de la Comisión. Esperamos seguir avanzando de manera sustancial durante el mes de enero y ojalá tener aprobado este proyecto a fines del mes de enero, porque sin duda modernizar Chile Valora, poder fortalecerlo, es una muy buena noticia tanto para la productividad de las empresas de todo el territorio nacional como también para los trabajadores y trabajadoras, ver poder tener oportunidades para la empleabilidad.